este bombardero de Brixton. Mientras Leif Larsen, tranquilo, es un hombre impasible, ¿eh? realmente es un hombre de hielo, Leif Larsen, el noruego, ¿eh? Sí que tiene temple este hombre. Te voy a decir una curiosidad con respecto a Danny Williams. Está boxeando sin vendaje. El reglamento no lo prohíbe. Ni lo obliga. Y entonces limita el vendaje, pero no impide que uno boxee a puño desnudo. Debajo, o sea, del guante. Segundo asalto. Bueno, pues una anécdota que nos ha contado Leopoldo Bonías a todos los telespectadores. Y vamos a ver si debajo de ese guante aún queda esa pegada célebre que noqueó en el cuarto asalto en Louisville al campeón del mundo más joven de la historia, a la leyenda, a Mike Tyson. Larsen, que sigue haciendo su boxeo, intentando aguantar con la izquierda por delante. Y parece que Williams quiere como cazarlo, ¿no? Sí. Pasar mano y entrar él. Bueno, es un hombre que ya con 44 peleas en profesionales ya se la sabe todas y una más. Sabe lo que se hace ya el hombre. Sabe lo que se hace. Larsen, evidentemente, sabe que tiene de su lado, si van avanzando los asaltos. Sí, puede. Son 26 años, son 12 años de diferencia. 36 de Larsen, pues entonces lo tenemos mal en nuestras cartulinas, le pedimos disculpas a los espectadores, le teníamos anotado 26 años, 36 nos corrige acertadamente Leopoldo. Y en ese caso más igualadas no pueden quedar las cosas, solamente esa diferencia del pesaje en el cual 13 kilos de más ha dado Danny Williams, que presenta 5 centímetros menos. Parece que está apretando un poco Williams. Bueno, Larsen a lo suyo, intentar puntuar con la izquierda. Puntuar y hasta que ahora tenga. Sí, ahora se va. ¡Otra! Bueno. ¿Cómo lo ha cogido con esas tres manos? La primera combinación, efectivamente, como nos dice el Pueblo Unidas, qué gancho más limpio. Así ha sido, le ha doblado con la derecha por primera vez y ha vuelto a rematar con la izquierda. Vemos a Williams con la mirada un poco perdida. Vamos a ver ahora si el hombre de hielo le pone un poquito de gasolina. Williams, que intenta no perder el sitio, se empieza a mascar el final. Bueno, ese gancho ha dolido. Ese gancho ha dolido de Leif Larsen. Y vamos a ver ahora qué es lo que decide el señor Casado, que está contando a Danny Williams, que se levanta. Tenemos la regla de tres caídas al mismo asalto. Acabará el final del combate. Pues vamos a ver si lo va buscando Larsen. Si lo vuelve este a tirar, se acaba. Vikingo impasible, que lo va arrinconando contra su esquina y está basándose ahora en su derecha, en su gancho. Pues la verdad que sí que lo tiene tocado. Lo tenemos enfrente de nosotros. Danny Williams, que intenta cimbrearse. Ahora ha salido golpeando. Tiene ligeramente la mirada un poco perdida. Le estamos viendo la mirada un poco perdida. Danny Williams ha dolido y mucho esa pegada con los 110 kilos de Larsen, que lo tiene ahora contra la esquina neutral. De nuevo doblando con la derecha. Vamos a ver si puede salir de ahí. Ahora se tiene que abrazar muy bien Danny Williams, ahora buscando la salida, que se va a caer, se cae de rodillas y se cae al suelo. Y esto no va a resistir, que se va a terminar. El señor está contando, aunque se ha levantado rápidamente. Ya va a hacer la cuenta y se acaba el combate, se porque ha caído tres veces. Ahora dice el señor Casado que se acabó el combate. Leif Larsen, que ha demostrado que tenía pegada a pesar de esa desventaja de los 13 kilos. Y evidentemente, por tres caídas, lo ha dejado muy claro, ¿verdad, Leopoldo? Bueno, la victoria es inapelable. El árbitro ha hecho lo que tenía que hacer. Sí. El pugil británico estaba claramente en unas condiciones que no debía de continuar el combate con la mirada perdida. No, es peligroso ya. Lo que no puede ser es poner en, el boxeo no es venir a matar a nadie, el boxeo es ganar un combate con unas reglas. El árbitro ha estado perfecto. Sí. Y el combate ha sido pues un combate de pesos pesados con dos pegadores. De hecho, hasta ahora mismo no está recuperado Danny Williams. No, como bien dice, el árbitro ha estado como tenía que estar. Regla de tres caídas, acaba el mismo salto, se acaba el combate.
no puede hacer más. Pero es que con independencia de las caídas, es que estaba claramente... Estaba fundido. Estaba con los plomos fundidos. Estaba boxeando con el piloto automático. Nada. Estaba que no sabía si estaba aquí o en Las Vegas. Estaba...